un festival de arte y cultura caribeña, será celebrado este 28 y 29 de octubre en el costado oeste del Palacio Nacional de la Cultura, dentro del marco del 36 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense. A través del INTURI, en coordinación con todas las instituciones de la Comisión de Economía Creativa, traen a nuestra población el Festival del Arte y la Cultura Caribeña. Este evento se va a realizar el 28 y 29 de octubre en el costado este del Palacio Nacional de las Culturas para promover, ¿verdad?, todas las tradiciones, el arte, la idiosincrasia, la gastronomía, todas las expresiones artísticas de nuestra Costa Caribe en el marco del 36 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense, ¿verdad? Donde reuniremos todas las expresiones culturales, pero también la gastronomía, la artesanía, la cultura, los audiovisuales que proyecten esa historia y esa importancia que tiene el Caribe, ¿verdad?, en esta Nicaragua multiétnica. Lo que no hemos tenido la oportunidad de ir a esa zona maravillosa y diversa y rica en culturas y tradiciones, vengan acá al costado este del Palacio Nacional de las Culturas. Muchas gracias. Y no solo a comer, sino a bailar, dar una probadita en la comida y una movidita también, porque el Caribe es eso, es energía, es danza, es música, es sabores, es olores, es tradición, es lenguas originarias de las que nos sentimos tan orgullosos. Y vamos a tener, por supuesto, eventos literarios, eventos musicales, las clases de danza, exposiciones de artes plásticas, de pintura, expresando las tradiciones y, por supuesto, la alegría de los pueblos del Caribe. Les esperamos este 28 y 29 de octubre con los brazos abiertos y con el corazón en la mano para recibir al Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.